Si las elecciones se llevaran a cabo hoy, Abinader obtendría un 46% de los votos. Fernández would get 34.1. Fernández obtendría un 34.1. And Martínez 17. Y Martínez obtendría un 17%. Nobody would have a majority. Nadie tendría una mayoría. So it is extremely likely that there will be a second round. Entonces es extremadamente probable que habrá una segunda vuelta. After the second round held today, almost all of the Martínez votes would go to Fernández. Si se lleva a cabo una segunda vuelta, casi todos los votos de Martínez se le pasarían a Fernández. Fernández would win 48.7% of the vote, and Abinader Fernández would get 48.7, and Abinader would get 48.1. Fernández ganaría con el 48.7% y Abinader obtendría el 48.1%.